En nuestro país, de los 6 millones de chicos que viven bajo la línea de pobreza, 17.000 se encuentran institucionalizados. El mayor problema surge cuando la sociedad decide excluir y criminalizar, condenándolos a no tener otra alternativa. Bueno, los sistemas de catalogación en la sociedad son muy crueles. Los sistemas de catalogación están en, pueden no existir, por supuesto, y eso sería el máximo de convivencia en cuanto a que no hay prejuicio para juzgar a las personas por ninguna de sus identidades visibles, sean visuales, táctiles, de indumentaria, de lenguaje o de piel. El problema de la violencia social, el problema del delito, el problema de la transgresión es muy complejo de abordar, no es fácil de abordar. Y a veces parece que, creo que muchas veces, se quiere abordar como si fuera algo absolutamente fácil, como si pudiera resolverse, digamos, con recetas casi mágicas, digamos. Y una receta es ubicar un enemigo, ¿no? Un enemigo fácil, ¿no? El pibe que no estudia ni trabaja, está en la esquina tomando cerveza. Construir un enemigo de ese sujeto y presentarlo como el culpable de todos los males, en lugar de hacer pensar a la sociedad cómo resolver múltiples problemas, pareciera que lo fácil es agarrar a ese y encerrarlo, ¿no? Es más fácil eso que pensar las múltiples causas que tiene la inserción de los jóvenes en situaciones violentas o la situación de miles de personas que, o muchas personas que, no pueden estudiar ni trabajar y entonces tal vez se involucran en determinadas situaciones de transgresión de las leyes, digamos. Me parece que tiene que ver con eso, con simplificar un problema que es muy complejo y entender que se resuelve ubicando una causa o un enemigo visible y reconocible. Los medios de comunicación crearon a este sujeto peligroso. Creo que cargaron todas las tintas sobre los jóvenes, considerándolos personas que aumentaban este índice de violencia que en un momento vivíamos los argentinos. Y fuera de hacer propuestas de inclusión con políticas sociales, lo que se pedía era endurecer las penas, castigarlos, encerrarlos. Al mismo tiempo yo veía en la causa de mi hermano una justicia que no quería investigar, una policía que había intentado primero involucrarlo con un grupo de jóvenes que salían a robar para ellos. Al mismo tiempo me cruzaba con otros familiares que me decían que sus hijos realizaban esas prácticas y que habían terminado muertos. Y realmente sentía que los medios de comunicación estaban operando de una forma siniestra y que gran parte de la sociedad hacía la vista gorda y proponía o sostenía lo mismo que estos medios de comunicación querían llevar adelante, que era el castigo a los jóvenes. Se ha dicho muchas veces que este tipo de categorías a priori reproducen un ámbito delincuencial. Lo hacen encasillando personas que podrían tener otro destino vital y que sin embargo tienen aquel que produjo su encasillamiento por motivos superficiales o por pequeños delitos, digamos, que terminan finalmente marcando un destino, ¿no? Entran por una puerta, dicen, porque lo entran por una comisaría y después entran por la puerta de un establecimiento. Y salen por otra porque dicen que los jueces lo dejan en libertad a través de las nuevas convenciones, que el chico no hay que privarlo de la libertad, lo último que hay que hacer es restringirle la libertad. No, pero no es tan así. No es tan así porque el juez tiene la posibilidad de privarlo de la libertad a un chico a través de las nuevas figuras de la prisión preventiva y después llevar al chico a un juicio oral para que un tribunal oral analice. Es decir, no es que entra por una puerta y que sale por la otra. Lo que pasa que muchas veces, muchísimas veces ocurre que a un chico se le imputa un delito y aparece en los medios, menor, cometió tal ilícito, pero cuando llegás a analizar los hechos,
los hechos no alcanzan los elementos de prueba como para sostener que ese chico es el autor del hecho. Entonces, entró por una puerta y salió por la otra, dice la gente. Lo que pasa es que antes se dijo que ese chico era responsable y no fueron los jueces. Podemos poner un freno a esa idea de bajar la edad y discutir otras maneras, otras digamos, posibilidades de que, insisto con esto, de que haya cada vez menos pibes que estén involucrados o que sean explotados para situaciones delictivas. Me parece que ese es el desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Que no es tan difícil, no son tantos los pibes que están en esa situación. Hay muchos que tal vez estén como en el límite, pero han cometido delitos muy menores o hecho transgresiones muy pequeñas. Entonces, tenemos que poder trabajar con esos pibes para que, digamos, reorienten su vida, ¿no? Se juzga desde otro lugar, desde otro lugar. Y yo que hoy estoy en un medio, trabajando, colaborando en una radio, en Radio Nativa de La Matanza, es decir, estamos ahí con el multimedio Prisma, con todo eso, estamos colaborando ahí. Yo el otro día les dije, porque se tocó un tema así, y un cronista, dije, lo único que voy a pedir es que seamos prudentes, digo. El micrófono es un arma. Es un arma que se dispara, pero nunca sabemos el destino del disparo. Porque no sabemos si dañamos. Si beneficiamos, no sabemos a cuánto beneficiamos. Pero si dañamos, tampoco sabemos a cuánto dañamos. Entonces seamos prudentes en el manejo del medio. No nos pongamos nosotros en jueces de lo que no nos toca juzgar. Analicemos los hechos desde como una crónica, pero que sean los responsables los que digan si hay responsabilidad penal o no. Una de las soluciones ante esta problemática, planteada por los propios miembros de la comunidad, es generar espacios de inclusión para quienes transitan situaciones complejas de pobreza y violencia social. La Vereda es un centro cultural y educativo donde se desarrollan actividades de juego corporal y arte con niños, jóvenes y adultos. En el 2002, cuando abrimos el espacio, muchas de las madres de los chicos que vienen a La Vereda lo que hacían era, en la puerta, nos contaban un montón de situaciones que ellos vivían, entre ellos la falta de espacios para los chicos más chiquitos. Once es un barrio muy poblado donde hay pocos jardines maternales para estos chicos, ¿no? Y generalmente estas familias vienen en espacios muy reducidos, en hoteles, casas tomadas, donde no hay lugares disponibles para que los chicos puedan correr, ¿no? Generalmente tienen que pasar como invisibles dentro de estos espacios y tienen que tratar de no hacer ruido y hacer como si no existiesen, porque si no crean un montón de situaciones conflictivas dentro del hotel mismo. Nosotros hace 10 años que estamos trabajando y hay familias que vienen desde ese entonces, ¿no? Y lo que uno puede hacer son cambios muy paulatinos, que las situaciones con las que viven estas familias son de muy complejas, donde se les fueron vulnerando sus derechos sistemáticamente a lo largo de su vida, y poder empezar a reconstruir y rever qué es lo que pasó en esa familia, que digamos, poder encontrar soluciones a esto no se hace de un día para el otro, ¿no? Entonces, lo que nos posibilita ir trabajando en proceso estas situaciones, ¿no? Mucho lo que nosotros hacemos es crear espacios de escucha. Este lugar, La Vereda, para muchas de las familias es un lugar de pertenencia donde ellos se sienten escuchados, se sienten alojados, y a partir de ahí, desde la creación de este vínculo de confianza, se logra que las familias empiecen a hablar de las problemáticas que van vivenciando y que juntos podamos pensar cuáles son las soluciones a esas problemáticas. La inclusión no solo hace cambiar al que es incluido, sino que hace cambiar al aparato que incluye, en un sentido de mayor justicia, ¿no? Y en un sentido general, sin embargo, la respuesta es que en la Argentina siguen existiendo un conjunto de arquetipos de interpretación espontáneos en las clases populares, que en general afecta a un sector
con inferiores condiciones de vida también de las clases populares. Se ve en el Parque Iberoamericano, se ve a diario eso, ¿no? Entonces, ahora la persona que una tarde se hincha de fútbol y canta un canto de exclusión, después fuera de esa misma situación puede ser otra persona y ya atiende el tema con un plano mayor de reflexión, por lo tanto el tema no es tan fácil de juzgarlo como que hay una línea consecuente y homogénea de prejuicio en la Argentina. Cuando nosotros empezamos con los talleres, una de las cosas que pensábamos era, bueno, estos chicos conviven, ¿no?, dentro, en las escuelas, por ejemplo, comparten el espacio, el de la escuela, y seguramente reproducir estas actitudes de discriminación que viven en el barrio, en sus casas, en la escuela. Bueno, ¿de qué manera trabajará la escuela estas situaciones? Y lo que nosotros hacemos desde la vereda, sobre todo en el espacio de juego corporal, es que los chicos puedan sacar lo que tienen adentro, que puedan jugar esas situaciones y después empezar a reflexionar en relación a eso. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.